¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol. Hoy nos espera un programón. A ver, me acomodo ahí, el director después se enoja si la queda muy lejos la cabeza, todo. Por eso me miro así en el monitor para ver cómo está. No se enoje, director, no se enoje. El placer, como siempre, de recibirlo, de saludarlo, de que nos acompañe, porque nos sentimos acompañados con usted del otro lado, señora, señor. Aquí vamos a hablar de lo que sucedió, este fin de semana, del gran triunfo de Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades ante Independiente. Vino un grande, vino el rojo de Avellaneda y Central Córdoba ganó con un golazo de el Kili Vega desde afuera del área. Ha vuelto a ganar el elenco de El Huevo Rondina y, a ver, afirma su buen pasar. Este Central que por momentos jugaba bien algunos partidos y no se encontraba con la victoria. Ahora sí, dos victorias consecutivas. Y un poco de aire para el Ferroviario sobre el cierre, ya sobre el epílogo del campeonato. Quedan un par de fechas, pero un campeonato que ya empieza a definir casi todo, con 12 puntos en juego. Y vamos a hablar también, por supuesto, del inicio del torneo regional amateur, de la gran victoria de Unión Santiago. Se volvió a jugar en el Roberto Tito Molinari, que se lo vio muy lindo. Enfrentó a Sarmiento de la Banda en un partido electrizante. El Trico se lo ganó 2-1, buen marco de público. Vamos a repasar, por supuesto, posiciones, próxima fecha, que comparte con el elenco del Bobadal y con San Martín de El Ojito. Ahí está, San Martín de El Ojito. Y hoy tenemos un invitado, vamos a tener la oportunidad de charlar sobre los bloques finales, sobre el epílogo de este programa, en realidad sobre el desenlace y el epílogo, con quien fue uno de los pilares del Club Atlético Güemes. Estamos hablando del señor Gabriel Fernández, el Gabi, de sus sensaciones, de lo que dejó, de lo que vendrá y de lo que sueña. Los voy a presentar a los muchachos a quienes me acompañan, a quienes siempre están, a aquellos con los que hablamos a veces el fin de semana, no tanto de trabajo sino de otras cosas, y ahora se ríe, yo no entiendo por qué se ríe. Estamos hablando primero del señor Germán Montenegro. ¿Cómo anda, Pablito? ¿Estás cansado, gordo? No, estoy muy bien. Te veo viejo, gordo. No, ayer estuvimos, les mando saludos a la gente de Termas, estuvimos en Termas haciendo pruebas de jugadores. Calor que, en Termas. ¿Vos sabés qué? No tanto. ¿Vos sabés en serio, eh? Ayer estaba, hoy hace calor. Hoy sí. Hola, Pablito. ¿Cachito? ¿Qué hace, Cacho? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué facha de tener, Cacho? Por favor. Falso. Hizo bien el Juanfer, ¿no? Sí. El tercer en penales. ¿Por penales? Sí. No, pero bueno, contento porque, bueno, de cuando dijimos que tiene que empezar a ganar, 6-6 y Central Córdoba, creo que los últimos, estos últimos puntos que le queda por juego son muy importantes. Sí. Muy importantes para sumar esos puntos, como para tratar de mejorar el colchón para el promedio, porque ya el año que viene hay descenso. Y fue el primer partido en el Estadio Único con ambas parcialidades, entre comillas, porque mucha gente independiente que compró su entrada neutral, y el Estadio Único por primera vez tuvo una gran capacidad de gente. Y se escucha el aliento, ¿eh? Sí. ¿Vos viste cómo? Llegó a los 28.000, pero ¿20.000? Sí, por ahí creo que sí, hubo bastante gente. Sí, mucha gente. Y se desarrolló con normalidad. Eso que fue es lo importante. Más importante. En algún momento hubo un pequeño, no llegó a ser incidente. Se armó ahí algo, pero la policía lo controló rápidamente. Tienen en cuenta que estaba la hinchada de Independiente de los Neutrales debajo de la parcialidad de Central Córdoba, una parte de Central Córdoba. Lo vi enojado a Falcioni en el partido. Por una posición adelantada. Ah, sí, entonces, ¿qué tendría que hacer el de Patronato cuando Lanús le hizo el 2-1? Malcorra, que estaba fuera de la cancha, entró y le hizo el gol. Sí, ¿me sí, entendés? No, sí. Che, muchachos, por ahí se pueden equivocar. ¿Cuántas veces se le equivocaron a Central? No, bueno, está bien que, a ver, cada uno. Bueno, está bien, pero a lo que vamos. Hay muchas veces que se te equivocan a favor. Porque es Independiente, sale a la luz un montón de cosas. Bueno, ahí se va a sacar la duda. Vamos a ver el compacto. Sí, no, para mí estaba habilitado. Sábado a la noche, el saludo del Huevo Rondina con Falcioni. Mucha gente de Santiago, hincha Independiente, que lo recibió. Aquí hay Milton Jiménez, obviamente, fue uno de los jugadores más peligrosos en el ataque ferroviario. ¿Cómo busca Jiménez? Se habla de que Central Córdoba compraría parte del pase de Milton Jiménez, que pertenece a Atlanta. Riaño haciendo de el jugador que aguanta, que pivotea. Martínez protagonista, el remate se lo pierde. ¿Vos sabés Jiménez? Que habían levantado la bandera, pero estaba habilitado. No, terminaron cobrando saque de arco, porque no había.
posición adelantada de Milton Jiménez. Claramente se ve que no hay posición adelantada de ninguno de los dos, pero aunque era Milton Jiménez el que anticipaba. Pero cómo necesita de este jugador, de Martínez, que estuvo aquí con esta situación. Independiente movió la pelota, buscó el remate. Esta es la jugada. Esta es la jugada que reclama todo Independiente. ¿Sí? Y el Rigamonti que... medio flojo en esa intervención, mirá. Ahí, bueno, ahí está Bay. El pie derecho de Bay sí, es el que... Sí, pero escuchá, un pie, no le podemos matar al lineman por un pie, muchacho. Olvídate. Pero está habilitado. No, está habilitado está. Claro. Si hay VAR, está habilitado y es gol. Sí. ¿Me entendés, Pablo? Pero bueno, como no hay VAR, che, no lo podemos empezar a matar. Porque si hay VAR y empiezan a discutir porque hay VAR. Ahora... Pero no después de esa jugada Independiente y Central Córdoba, me parece que en líneas generales el Ferroviario fue más protagonista. Este es un golazo. Con más situaciones. Bien abierto el pie y la pone. No sé si no estaba tapado. Porque sí, podía haber hecho algo mal. Sí, arquero, vos sabés que... Y ahí está la diferencia del Estadio Único con los otros, con las otras canchas de Santiago. Porque la pelota medianamente tarde. La pone donde quiere. No, pero reacciona tarde, ¿eh? Sí. Reacciona tarde el arquero Independiente, ¿eh? Sí, de igual manera estaba campo visual, estaba medio tapado. Pero un golazo. Sí. Esta fue muy buena de Rigamonti, ¿eh? Tremenda Rigamonti. Atajador Rigamonti. Sí, bochón ahí abajo. Mirá la bocha de saca, ¿eh? Es la primera vez en la historia, si no me equivoco, que Central Córdoba le gana a Independiente. Sí, la primera vez que le hace un gol. Sí, que le hace un gol. Mirá bueno, vos. Por ende, que le gana. Porque... Pero bueno, empezó a hacerse... Lo bueno es que... Empezás a ganar de local de nuevo, ¿viste? Que pasaron no unos deja de partidos. Ser un grande Independiente de equipo. Es grande Independiente. Sí. Independiente es el más que allá tiene del momento, siete Copa Libertadores. Más allá del momento, no deja de ser un partido muy importante para Central Córdoba haberle ganado. Qué mal que definió acá. Hoy, los tres puntos, si vos le ganás a Arsenal, le ganás a Independiente, ganás a Boca, al que sea, son tres puntos, cacho. Y ganó los dos, ¿no? A Racing y a Independiente. Bueno, pero sí. Vos necesitás sumar de a tres. ¿Me entendés? Sí. Sea el rival que sea hoy, necesitas sumar de a tres por el tema del descenso, porque Gimnasia gana, porque Arsenal gana, porque hay otros equipos que están ahí, Patronato gana. Es decir, si vos no ganás, sí. te vas a lamentar mucho el año que viene. Sí, por encima Arsenal levantó. Medio raro lo que pasó con Arsenal, ajá. Pero... Es raro lo que pasó ganó con Arsenal y Damonte. Y se fue. Se fue Damonte. Damonte. Pero ya lo tenía decidido de antes, decían. ¿Sí? Pero bueno. Fue muy corto su paso por. Sí, bueno, también los resultados no lo ayudaron. Es como, parece como el Mitre. ¿Me entendés? Que traen un técnico sin por ahí conocer a los jugadores, esperando ahí que ya faltan tres fechas. Sí. Y se va. Bien, tenemos posición y próxima fecha, director, ¿no? Bien, director, ¿cómo vino? Ahí está. Las posiciones: primero River 49, que le sacó 9 a Talleres con. 2 en juego. O sea, campeón, River. Pará un poquito. No seas campeón del mundo, sí. River, ya. No seas muy favor. ¿Cómo juega el campeón del mundo? No seas muy. Y pero si es campeón, no Defensa y Justicia tiene 37. Pará, ¿qué vos no lo sentís campeón ya, River? Pará, en serio. No, todavía no. Se juega hasta el final. Bueno, Pablo, ahí sí. Si se te escapa este campeonato a vos, que vos sos hincha de River, dejate jugar. Se juega hasta el final. Y los otros también juegan, gordo. Pero si los otros no juegan, si empató Talleres, empató con Vélez. No es que ganó y vos. No, ya puede está. Pasar de todo. Ya aparte está. A River se le siguen lesionando jugadores. Defensa y Justicia 37. Buena campaña de defensa, sí. ¿No? A ver, viene el Boca de Bataglia también. Cuando Bataglia agarró, Boca estaba ni cerca. 36 para Boca, 35 para Vélez. ¿No está Colón? 30 y... Ella no, lo... no, 35 tiene. Sí. ¿Por qué no me lo ponen ahí a Colón? No, por defensa de Boca. Ponémelo con un JJ, tiene 35 también. Vamos a la parte de abajo. Puesto 24 para Central Córdoba con 20. Lo superó a San Lorenzo. No, San Lorenzo. No, pero aparte lo supera por diferencia de gol. Sí, es sí. Decir, que la defensivamente San Lorenzo está muy mal. Ahí sí. Te das cuenta por qué está tan abajo también San Lorenzo. Hoy lo que ha mejorado mucho el equipo de Rondina es defensivamente. Sí, en estos dos partidos, un solo gol, que fue contra Sarmiento bueno, de Junín. Hay fecha entre semanas, ¿sí? Así que no hay mucho descanso. Ahí está. Gimnasia, Taller, esto me parece que juegan mañana. Sí, mañana juega, mañana. Ahí sí podés ir buscando, gordo. Huracán, Patronato,
Aldosivi San Lorenzo. Levantó Aldosivi con Palermo, Le ganó a de visitante. Bien, Palermo. Vélez Argentino Junior. Godoy Cruz Estudiante. Newell Central Córdoba. Sí, el miércoles a las 5 de la tarde. Ahí está. Miércoles a las 5 de la tarde. En el Coloso. Newell que viene para atrás también. Sarmiento Banfield. Atlético Tucumán, Defensa y Justicia. Independiente Boca. Mirá. Clásico. Arsenal, Unión, Lanús Platense, Colón, Rosario Central y el otro clásico. No es la primera vez que sucede esto, ¿no? Independiente Boca, River Racing. A veces pasa Boca Racing, River Independiente. No sé por qué, pero cuando siempre River... Siempre ponen lo... Bueno... Pues si se acomodan. No, si pasa seguido, muchas veces pasa. Pasa, generalmente cuando... Acomodan los clásicos, así que... Pero bueno, el martes empieza con Gimnasia de la Plata a las 5 de la tarde con Talleres de Córdoba. Partido clave para el campeonato, sí, porque si Talleres no gana y gana River, es campeón. Ojalá. Dios sí, bueno. Y el próximo lunes, en nuestro horario 21:30, Central Córdoba va a recibir a Arsenal de Sarandí. Ese es un partido, mirá, yo creo que tiene para sumar, ojalá Dios quiera, ¿no? 4 partidos seguidos ganados, Central Córdoba. ¡Epa! No, sí. Porque Newell's no viene bien, muchacho. No. Newell es un partido para ir y sumar. Arsenal, sí. Y sumar. Y Arsenal, che, también. ¿Me entendés? Ex de Rondino, lo conoce todo. Los conoce a todos. Mirá vos, que de pronto, no sé cuánto, en primera división, no sé si ha ganado 3 partidos seguidos. Habría que buscarlo. Habría que buscar. Bien, pasó. Voy a dejar el vaso de agua, parece que estoy en un baile con el vaso hablando. ¿Sí? Sí. En un baile no creo que esté tomando agua, Pablito, pero bueno. Yo estoy... Depende con qué. No puedo bailar y tomar agua. ¿Por qué no? Pasó el primer bloque. Rapidísimo. Así va este Más Fútbol. Hay mucho más por ver. Se viene lo que sucedió entre Unión Santiago y Sarmiento. Después la invitación, la nota, la entrevista al Gaby Fernández que va a estar acá con nosotros. Todo eso y más en los bloques que vienen. Pequeña pausa. Ya venimos.